Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes en casita. Espero que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Con unos detallitos, mi suegro se puso un poquito malito. Mi niña también está un poquito malita, pero ahí vamos a echarle ganas, gracias a Dios. Vamos a almorzar en frijoladas. Es una receta muy sencilla. A lo mejor quizás ustedes ya la saben hacer, pero yo se las voy a compartir para las personas que no sepan hacerlas. Y pues espero que les guste este video y esta receta sencilla de rancho. El ingrediente principal son los frijolitos. Aquí tengo más o menos un poquito más de medio kilo de frijoles. Y tengo tomates para hacer una rica salsita de tomate en el molcajete. Lo podemos acompañar quien guste con unos huevitos estrellados por un ladito para hacerles compañía. Voy a hacer cebollita en rajas, voy a acompañarlo con lechuga y nuestro quesito oreado, es queso oreado. También tengo chiles jalapeños que ahorita les voy a decir una manera de cómo prepararnos, que saben riquísimos para acompañar nuestras enfrijoladas. ¡Comencemos! Lo primerito, vamos a poner a calentar muy bien caliente nuestra cazuela, que quede bien calientita para que los frijoles y el aceite y todo lo que le echemos aquí se guise bien rico. Aquí tengo también este jamaica remojando para hacer una rica agua fresca. Ya saben que nosotros la soda casi no la tomamos, más bien hacemos agüitas frescas naturales. Vamos a esperar a que se caliente. Pues mientras en lo que se nos calienta bien la cazuela, vamos a poner a asar los tomates para que se vayan asando bien bonito, nada de arrebatados. Vamos a dejar aquí, ya saben, mi técnica es tatemarlos un poquito y después taparlos para que estén bien blanditos. También voy a ir picando la lechuga porque esta la tenemos que dejar desinfectando en lo que se termina todo lo demás. Yo primero la pico, me gusta picarla bien finita, la echo a la cazuela, le echo estas gotitas para que se desinfecte. La cazuela ya está bien calientita. Vamos a echarle manteca de cerdo para guisar nuestros frijolitos. No los voy a moler, los voy a machucar bien machucaditos. Yo sé que muchas personas pues los muelen para más fácil, pero aquí pues estamos en el rancho, lo estamos haciendo como en el rancho. Antes ni existían las licuadoras. Algunas cosas sí las molemos, obviamente, pues, porque bueno, estamos acostumbrados también a que algunas cosas queden bien moliditas, pero en este caso no lo voy a hacer así. Ya está calientita la cazuela, aquí es cuestión de segundos para que se caliente la manteca y le voy a agregar dos chiles serranos y una tortilla. Este es para que le dé saborcito a los frijolitos. Dejamos que se guisen bien guisaditos. Como pueden ver, ya quedó bien doradita la tortilla. La vamos a reservar porque ahorita se la vamos a echar cuando le echemos los frijolitos a que hierva ahí. Ese es un tip que les da un sabor bien rico a los frijolitos. Ya es momento de echarle los frijoles. Voy a ir echando de poquito en poquito porque sí nos va a brincar mucho. Vamos a agregárselo con todo y el caldito porque lo vamos a dejar que hierva un ratito. Vamos a dejar que hierva bien hervidito y le voy a agregar la tortilla y los chiles un ratito nada más para que no se nos desbarate en lo que hierve. Pues aquí tengo la lechuguita ya desinfectando y voy a desflemar dos cebollas. Las voy a hacer en tiritas para acompañar nuestras enfrijoladas. Aquí está nuestra cebolla ya. Vamos a agregarla aquí a nuestro sartén. Dije que eran dos cebollas, pero creo que se me hizo mucha con una cebolla. Es que están bien grandotas. Yo lo que utilizo nada más para desflemarlas o para que no estén tan brava la, que se, la cebolla, nada más se le agrega limón. A lo mejor ustedes lo hacen de manera diferente y pueden compartirme sus tips también. También los acepto. Pero yo nada más le echo limón, que quede jugosita de limón, y unos granitos de sal y listo. Poquitos granitos de sal nada más. Mezclamos y reservamos para ahorita que hagamos nuestro platillo. Pues aquí ya saqué la tortilla. Si vieron, no se desbarató aquí. Aquí adentro la saco antes. Nada más que irme un ratito, eso le da un sabor rico. Y ya vamos a empezar a machucar los frijoles, lo más que se pueda, que queden bien calduditos. Vean, ya están bien machucaditos, qué bonito nos quedaron. Y si los dejas hervir un ratito, entre más sirvan, agarra un sabor bien rico.
Entonces vamos a dejarlos que hierva y para que se consuma un poquito el caldo, para que no nos queden tan demasiado caldosos. Ven qué bonitos van quedando los tomates. Aquí ya es el momento preciso para taparlos y que se nos terminen de cocer con el puro vaporcito. Pues nuestros frijolitos ya estuvieron. Hay que estarlo meneando constantemente para que no se nos vayan a resecar. Y nuestros tomates también ya están listos para hacer la salsita. Vamos a retirar del fuego esta y esta también para hacerlos el chilito. Vamos a hacer nuestro chilito de molcajete, ya saben, salecita. Estos chiles ya los tengo dorados y un ajo le vamos a agregar. Ya quedaron bien molidos los chiles y la sal. Los soltó mucho juguito los tomates. Háganlo así, verán. A lo mejor ya lo hacen, pero los que no, prepárenlo así. Van a ver qué rico les va a quedar su salsa de molcajete. Ahora vamos a poner a asar los chiles para rellenarlos con queso Filadelfia. Y saben bien ricos. Asaditos ya ahí es a su gusto. Si los quieren bien asados o nada más una pasadita. Ya quedaron bien asaditos nuestros chiles, miren. Aquí ya nada más pues es meterle el quesito este. Sería cuestión de buscarle la manera de que entre. Pruébenlos, van a ver qué rico saben así, de verdad. Pues gracias, amor, por venir a auxiliarme, ayudarme. Pues el hambre es canija, ¿no? Más el que la aguanta, ¿eh? Ándale. Aquí estamos dorando unos huevitos estrellados. Pues aquí vamos a empezar a hacer nuestras enfrijoladas. Aquí ya aventajé con unas cuantas tortillitas, estas las pasé por el aceite. Si ustedes las quieren al natural, ya como siempre les he dicho, pues ya es cuestión de cada quien. Que las agarre recién sacaditas de la tortillería. Ándale, así ya tan ricas pues. Porque esas ya están frillitas, a lo mejor hay que meterlas. Y aquí pues nada más mojarle en el frijol, echarle quesito. Aquí ya nada más le vamos a agregar un poquito de más juguito. Lechuguita. ¿Cómo están mis enfermitos? Ay, estamos malitos, ¿no? ¿Ya van mejorando? ¿Cómo sigues con eso? ¿Sí? No, pues ahí la llevo ahí poquito, mi hija. ¿Quiere agua, güey? Y muy, no, lo lalo me hace el poquito. Ah, sí, pero sí. Voy a tomar agua natural. ¿Quiere probar un chilito de estos, donatos? Ah, también, claro, sí. Ricos, ¿eh? No, ¿cómo no? También bien. Y así quedaron. Ah, su huevito por un ladito, sí, ay, cierto. Ay, mamá. Que yo no fui. Mira nada más, ¿eh? Ay, ay, ay. Como de restaurante. Mm. Si los dos abiertos así, se te van a quebrar mucho. Ya siento, toma, pasate los tuyos. Ay, qué rico sole. ¿Tan buenas, donajas? Sí, también buenas, ahí. Qué bueno. Muy salado y de sabor está, de primero punto, todo muy bien. Ay, chuleta. Hablarle que es malo de olla. Ah, está re rico, muy rico que salió todo. Luego el chilito este relleno. ¿Está re río o está re ru? ¿Está bueno el chilito ese relleno? Oh, está bueno. ¿Sabes que está bien rico? Ni bravo ni nada. ¿Está re río o está re ru? ¿O está ra ra? ¿Tú lo vas a sacar el más, hija? Sí. ¿Sí? Sí, ahorita lo voy a hacer. A mí no me lo pongo lechuga. ¿No te lo pongo? No. Si me gusta la lechuga, pero que esas las quiero disfrutar así. ¿Para que disfrutes, eh? Derechitas. De derechitas. Cebollitas igual a querer, pero eso tiene. ¿Tú la pruebas o la quieres probar primero así? Agarra un chilito para que pruebes ese. Un chilorio. Lo bueno que a mis enfermitos no se les quita el hambre. Es lo bueno que, es bueno. Que, nos, da, es lo bueno que nos da hambre. Si no, de volada, vámonos para abajo. Y me ha dado mucha hambre, güey. Te he estado así malo, pero mira. Me ha dado mucha hambre, eso es lo bueno, ¿verdad? Si no. Pues yo, aunque no esté enfermo, a mí me da hambre. Ah, sí. Tampoco. Se nota. ¿Sí? No, ya se huevito a mí. Ay, amor, perdón. Yo también. ¿No está calentado? ¿Quieres algo? ¿Servilleta? ¿Eh?
hija? ¿Probado el chile ácido, Ángel? No. ¿Con quesito? ¿Está bien bueno, eh? No, hombre, está bien bueno. ¿Ya lo probaste, Tomás? Uh-huh. ¿Está bueno? Está bueno. Bueno, bueno. Y ahorita como ellos, estoy acostumbrada a darles primero a mi familia porque así me acostumbré y me siento más a gusto sentarme y comer ya que les di de comer a todos. Así somos las de rancho, ¿sí o no? Las que conocen de rancho. Así me acostumbró mi abuelita, mi mamá. A veces sí, por ejemplo, cuando es comida que birria, pues sí nos sentamos todos juntos, ¿verdad? Porque pues, uh-huh. Es más, ya está todo preparado, pues. Chuleta. ¿Te probó el huevito? Sí. Exactamente, son costumbres de rancho y no es falta de modales. Qué bueno. Son muy caballerosos conmigo, mi esposo me ayuda mucho a cocinar. Quizá las personas que lo toman así es porque tienen una sirvienta que les sirve primero a ellos y por eso sí se sientan para comer, ¿verdad? Ah, no, pues tienen es cuestión de no criticamos nada, digo, o sea, tampoco no es malo eso, porque ya ahorita pues son otros tiempos. Pero nomás les aclaro pues para que vean que yo me siento feliz, yo de verdad, de corazón se los digo, yo me siento feliz y siempre soy así. Me gustaba que coman bien mis hijos, mi esposo, mi suegro y ya después me siento a comer yo bien, a gusto sabiendo que ya todos los demás están satisfechos. ¿Y qué tal? ¿Están buenas o no? Sí, están buenas. ¿Quedan más, Pepe? No, ya. ¿Ya? ¿De verdad? ¿Gustaban, Ángel? ¿Ya no? ¿Ya? ¿Con que coma tantito? ¿No? Sí. ¿También llenonas y luego con el huevito? ¡Una chulada! ¿Prima? ¿No? No, y me servís el platón bien lleno, nosotros. Quedé perdido en el gusto, gracias, ¿eh? Quedaron bien sabrosas, me gustaron mucho. Pues como todo, la clave está en que queden buenos de sabor los frijolitos, ¿verdad? Uh-huh. Y ya lo demás acompañamiento, como se diga. Pero los frijolitos que estén bien, así como tú los guisas. Uh-huh. Bueno, a mí me ha tocado así a veces que cuando vamos trabajando fuera que comíamos estos, uh-huh. Saben bien desabridos los frijoles. Tiene mucho que ver los frijoles. Uh-huh. Pasarse el sabor como dices. Uh-huh. Lo bueno que ya les compartí mis tips. Esos son mis tips de verdad. Para que les queden bien ricos. Todo lo que aprendí de mi abuelita. Uh-huh. Y pues de mi suegra también aprendí mucho. Porque me casé chiquita. Me gusta con mucha cebolla. Para darle palabras de aliento. Decía un amigo de nosotros. Ay, qué rica agua de Jamaica. Te quedó bien rica. Bien el dulcecito bien No, no quedó exagerado, ¿verdad? Ándale, exactamente, así. Es difícil lo de Jamaica ya del toque, uh-huh. Porque... Como ya sea... Porque te engaña tantito, uh-huh. si le falta azúcar y a veces que... Uh-huh. Crees que le falta y no, y queda bien dulce. Ay, pues ya quedé bien lleno. ¿Ya? ¿No quieres más? No, ya no, mija, gracias. Okay. Ay, pues déjame pongo. Hacer mis cosas, mija. Seguir trabajando. Hay que arreglar la cerca esta y ahorita necesito juntar la madera. Juntar la madera para lo que vamos a poner ahí.
Muy bien. Me gusta poner ahí las matitas que trajimos, mejor las guías. Sí, ¿verdad? Para que se guíen bonito ahí. Sí. Uh-huh. Ándale. O sea, una división de pura guía. En cada cerco, ahí la Sí, amor. Aquí están en la camioneta, así es que los bajamos para acá. ¿Puedes, mija? De nada, amor. Ay. Pues aquí quedó este video. Yo voy a seguir comiendo, disfrutando, porque yo como despacito. Espero les guste, les haya gustado esta receta. Es algo muy sencillo. Como les dije, pues, esta es mi manera de prepararlas. A lo mejor ustedes la hacen diferente, pero ya saben, ahí en los comentarios. Yo acepto sugerencias, todo lo que ustedes me digan ahí. Yo estoy al tanto de los comentarios. Algunos les contesto, algunos no puedo contestarles a todos. En algunos comentarios mi esposo me ayuda y así. Pero la cosa es estar interactuando con ustedes, nuestra familia de YouTube, aquí en su canal Cocinando en el Rancho. Hasta la próxima receta.